estamos en la montaña, estoy con mi amigo Luis. ¿Qué me va a decir dónde estamos ubicados en estos momentos? Ahora mismo estamos ubicados, ¿verdad? Bienvenido, primero que nada, estamos ubicados en la hacienda de la Alta Lari, esto es el barrio La Torre del Lari. Cuéntame un poquito de esta hermosa hacienda. Mira, esta hacienda fue fundada en 1828 por un francés. El francés vino directamente desde Haití, llegó hasta Yauco, de Yauco llega a Lari y funda el beneficiado de café más avanzado de la época. Y el francés llega directamente aquí de Haití aquí con 32 esclavos. ¿Con 32 esclavos? Con 32 esclavos. Eran 21 comprados en el mercado internacional y 11 eran africanos. ¿Cuán gigante es esta hacienda? Bueno, hoy día la hacienda tiene 600 escuelas de terreno. Okay. 600 escuelas de terreno, de los cuales teníamos nosotros, antes de María, teníamos 600.000 árboles de café. Háblame un poquito, ¿qué la gente puede encontrar cuando llegue aquí a Hacienda Lealtad? Pues lo primero que te vas a encontrar es que es un lugar bello, precioso, hermoso, una hacienda que tiene 190 años, nosotros también somos hotel, tenemos un museo, te damos excursión, tenemos restaurante, puedes tomar café, comprar tus bizcochitos, tu refrigerio, cerveza, todo lo que tú quieras. Encontramos en el Glacil. La gente le conoce como Batallo Glacil. Aquí era donde las mujeres secaban el café. Aquí habían 11 mujeres que en el 1828 debajo del sol rastrillaban el café hasta que se secara. Pero como vemos, ahora mismo está nublado. Exacto. Aquí, ¿qué pasaba con la lluvia? Sí, como para dar el llueve tanto, pues ellas inventaron esa gaveta que tú ves aquí frente a la casa. Esas gavetas se llamaban correderas. Esas gavetas abrían, las mujeres ponían a secar el café ahí y si llovía lo guardaban para que se secara el café y para que no se mojara, sí, ahí, en esa gaveta. Tengo entendido que esta es la hacienda, o fue la primera hacienda en su época, en hacer su propia energía con agua, ¿cierto? Eso es correcto. Ahora mismo esta rueda mide 17 pies de diámetro. Okay. Ella mide 17 pies por 17 pies. Ella es la que se encarga de mover, en ese 1828 ella movía todo el beneficiado del café y a finales de 1800, cuando ni siquiera Utuado, ni Lari, ni Ajunta, ni San Sebastián, ni casi ningún pueblo en Puerto Rico podía tener energía eléctrica, ella por medio de un generador y el agua generaba 20 kilos de corriente, las cuales daban para mover toda la hacienda completa y todo el beneficiado del café completo. ¿Este agua de dónde viene? Esa agua viene de un poquito más arriba, por aquí hay un canal hidráulico que mide 2.500 pies de longitud. Wow. Son 2.500 pies que están por entre medio de esa montaña, hasta una cascada bien grande que hicieron los españoles allá arriba, que todavía, gracias, después de María, está intacta todavía. Ella está intacta, ya tiene una pequeña zanja donde desvían el agua por el canal hidráulico, llega la rueda y ella gira y genera electricidad. ¿Esta rueda actualmente funciona? Sí, ella funciona 100%, todos los engranajes que tú ves, todo lo que tú ves en negro es original, tiene 190 años y ella nunca en la vida se ha oxidado, nunca ha dejado de dar vuelta. Cuando nosotros compramos la hacienda, pues estaba un poquito deteriorada la rueda, tuvimos que volver a hacerla nueva, pero los engranajes son originales, ellos nunca se han movido de ahí. La rueda nosotros la armamos, la reconstruimos afuera y se armó ahí, para que no perdiera balance y nunca dejara de dar vuelta. Esta era la casona principal. Ahora mismo, si tú vienes a ver esta estructura que tú ves en el medio, se llama el medio punto de la casa. Okay. Depende para esa época, con estructura de bonito fuera el medio punto de la casa, se sabía cuánto dinero tenía el hacendado. Cuando nosotros la compramos, no estaba tan elaborada, tan bonita, pero pues nosotros contratamos en historia un artesano y lo hizo así de bello y precioso como tú la ves ahora. Okay. Aquí tenemos muchas cositas. Este jueguito de sala que tú ves aquí frente a nosotros, este jueguito de sala le pertenece al prócer José Diego. Ah, sí. Sí, tenemos papeles como que es auténtico.
Ahora mismo tú ves ese juego de comedores de 1851, hecho 100% a mano en Santurce. Aquello que tú ves allí en aquel cura, una vajilla en oro 24 quilates. Tiene muchas lámparas, son réplicas de 1800. Ese cuadrito que tú ves, ese cuadro es el actual dueño, ese es el señor Edwin Soto, con su esposa y sus hijas. Ahora mismo tú ves esa foto, aquí vino el contrato a un pintor colombiano, le tiró una foto en este silloncito aquí, como estamos vestidos tú y yo ahora mismo. Y él lo pintó con ropa de la época. Ahora mismo nos encontramos en la cocina de la. Esta era la cocina del hacendado, pero esta era la cocina de la servidumbre. Estos también eran esclavos, pero tenían el beneficio de por lo menos podían entrar a la casa grande porque le servían al dueño. Ahora mismo tuve que hay una separación entre la casa y la cocina. Es por si ocurrió un fuego, poder extinguir el fuego antes que llegara a la casa grande para que la casa no se quemara. Aquí tenemos un par de cositas. Mira, eso es una nevera de moña de 1920. Sí, funciona, de las primeras llenas de electric, ella funciona con amonia. Su refrigerante es amonia. Para ese entonces pues no usaban gas, porque la amonia era un poco más barata y a pesar de todo, funcionaba mejor que el gas. Aquello es una estufa de 1920 también, la primera estufa de cerámica que inventaron. Ella es en cerámica, tiene 98 años y funciona perfecto. Le funcionan los hornos. Ahora mismo pues esto es... ¿Esto es sangría? No, eso es pitorro. Ah, mejor sí, todavía. Sí. Mejor todavía. Ese es pitorro, está curadito, bien chévere. Ahora mismo, esto está un poquito mojadito, puedes tocar eso y oler que huele riquísimo, brutal. Eso es completamente delicioso. Huele bien bueno. Sí, huele rico, rico. Esto, ¿ves? Esto es una fuentecita que tenemos aquí para cuando viene el dueño con sus invitados, pues se da un palito de vez en cuando, ya tú sabes. Esta era la cocina de los esclavos. Esta tú ves que es mucho más grande, mucho más bonita que la cocina de la servidumbre, porque aquí los esclavos cocinaban para ellos. Fíjate que aquí habían 32 esclavos con sus familias, que podían haber, en vez de 32, podían haber 100 personas. Y aquí cocinaban para ellos. Tú ves la estructura, toda la campana, todo el fondo es original. Lo único que no es original es la parte al frente, pues tuvimos que restaurarla porque estaba bastante malita para hacer. Cuando compramos la hacienda, pues no estaba muy bonita esa parte. Y tenemos que restaurarla. Pero si tú miras todos los compartimientos, todo esto está cerrado, todo es con leña. Por aquí tú pones leña y calientas las hornillas. Y aquí cocinaban para ellos. Y obviamente yo no me puedo ir de aquí sin probar este delicioso café, La Lealtad. Déjame. Está bien, bien caliente, está bien, bien bueno. Sí. Está caliente. Digo, y cuéntame un poquito de este café. No, mira, ese es nuestro café. El café que te estamos dando ahora mismo es el Café Supremo, nuestra mejor marca de café. Hoy por hoy es el mejor café en Puerto Rico. Nosotros fuimos a una competencia en Costa Rica y quedamos número uno a nivel mundial con nuestro Café Supremo. Okay. Hoy nosotros tenemos la máquina de tostar café y la máquina de seleccionar los granos de café más cara del mundo, hoy día.
Y gracias a Dios, pues nuestro beneficio de café es el más avanzado en Puerto Rico y el Caribe completo. Pero yo creo que tú invites a todas las personas que nos van a estar viendo a que vengan y visiten Hacienda Galtata, así que invítalos tú. Pues nada, gracias, gracias por la visita, ¿verdad? Gracias por la entrevista. Nosotros pues los invitamos a que visiten. Ya ustedes vieron que nosotros tenemos una de las haciendas más hermosas de Puerto Rico y es una de las mejores marcas en café en Puerto Rico y en el mundo entero. Los invitamos a que nos visiten y a que disfruten y puedan disfrutar de nuestro delicioso café y de nuestra hermosa hacienda. Gracias. Así que ya saben, vengan a Hacienda Galtata. Yo voy a seguir tomándome un rico cafecito. Y hay unos bizcochitos y unos franes que también sí. Le voy a meter más. Así que los dejo. Gracias.